Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a esta edición del Castelló de Noticias, en la que vamos a hablar, entre otras cosas, de la reciente victoria del Partido Popular en los comicios electorales, en los comicios europeos, del octavo Congreso de Regantes que finalizaba hoy, habiéndose aprobado todas las ponencias por unanimidad, y de otros muchos temas que les resumimos a continuación en titulares. El PP ha obtenido la victoria en 7 de los 9 distritos existentes en la ciudad de Castellón. El octavo Congreso de Regantes concluía hoy habiéndose aprobado las 3 ponencias por unanimidad. Se han inaugurado hoy las instalaciones del nuevo parking subterráneo situado en la avenida de Lidón. Las obras de peatonalización de la calle Ayoza están ya en marcha, incluyéndose dentro del plan de remodelación de todo el casco antiguo de la ciudad. Iniciamos pues la presente edición. Víctor Campos, como presidente de la Junta Local del Partido Popular, y José Luis Gimeno, alcalde de Castellón, comparecieron esta mañana ante los medios de comunicación en la sede del partido para hacer una valoración política de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones europeas en todos los distritos de Castellón, comparándolas al mismo tiempo con los resultados en las pasadas elecciones generales de 1993. Aquí se ha puesto de manifiesto la tendencia progresiva al voto hacia el Partido Popular en la ciudad de Castellón, 22 puntos de diferencia con respecto al Partido Socialista. Ampliamos la información. Según Víctor Campos, los ciudadanos pueden haberse visto influenciados por varias causas a la hora de dar su voto a la opción presentada por el Partido Popular, mencionando los casos de corrupción y la ineficacia del gobierno en materia de política económica. En Castellón, la confianza que los ciudadanos han puesto en este partido, según Víctor Campos, se ha visto más que doblada tras los últimos resultados. Bien, señores, pues nuestro tiempo de información acabó aquí. Nosotros nos vamos, pero les dejamos con la esperanza de que sean muy felices y que descansen mucho este fin de semana. Y por supuesto que quieran volver a encontrarse con nosotros el lunes. Si Dios quiere, aquí estaremos. Muchas gracias. Usted se lo pierde. Nueva lente Varilux Comfort con adaptación garantizada por Multiópticas. La visión más confortable. Óptica Chiva Multiópticas en Castellón, Grao y Villarreal. Bésame mucho. El último trabajo de Lorenzo Ramírez ya lo tienes en tu tienda de discos. Carrasca, el nuevo compact de Lorenzo. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo. Carrasca, en compact y cassette. Déjate enamorar. Mayor 35, Castellón. Los lectores de Levante e Información están pasando a la historia.
porque solo ellos, en exclusiva y por primera vez en España, disfrutan del Atlas de Times de la historia de la humanidad, actualizada hasta los últimos acontecimientos. Cada domingo con el diario Un Fascículo. Resérvelo. Es una oportunidad histórica. CITEC, empresa líder en el campo de las comunicaciones, donde encontrará una organización que resolverá todos sus problemas para comunicarse. Servicio Moviline para dar respuesta a todas sus consultas. Emisoras comerciales, centrales telefónicas, laboratorio propio, tecnología avanzada y vocación de futuro. CITEC, Plaza Bolsainer de Tales 2, Castellón. Castelló Televisió inicia de nuevo la campaña Ayuda Urgente a Somalia. Cada día podemos salvar la vida de un niño. ¿Deseas tú que ocurra lo contrario? Si no es así, con tu aportación lo conseguiremos. Para ello hemos dispuesto que puedas colaborar en cualquiera de las cajas rurales que existen en nuestra provincia. Haz tu aportación en la cuenta número 2000171759 de la Caja Rural de tu ciudad. Gracias. Prince Eitel was being held by police in Cologne after a 17-year-old girl claimed...